En esta nueva serie de publicaciones de vestigios del pasado titulada Las calles del Centro Histórico de Valencia, nace con el propósito de dar a conocer todas las calles que comprenden el corazón de la ciudad, sus nombres antiguos y actuales, el origen de estos y en lo que se han convertido en la era moderna. En esta primera entrega conoceremos la historia de la calle Urdaneta. En el caso del Centro Histórico de Valencia, la famosa calle Urdaneta no tiene un nombre propiamente religioso como otros, y Julio Centeno Hijo, en su referencia bibliográfica, no explicó el origen del nombre de esta calle, el cual se denominó calle Marte. Esta no es la única calle en Valencia que tiene el nombre de uno de los cuerpos celestes del universo. Esta calle lleva este nombre en memoria del general Rafael Urdaneta, importante prócer de nuestra independencia, quien nació en Maracaibo, estado Zulia, el 24 de octubre de 1784 y es reconocido como uno de los próceres más importantes, leales y valientes en nuestra gesta emancipadora. El general Urdaneta se le reconoce por su destacada participación ante el avance de las tropas realistas hacia Valencia durante el primer asedio de la ciudad, hecho ocurrido entre el 28 de marzo y el 4 de abril de 1814. Cuenta el historiador Luis Heraclio Medina en su portal web Crónicas y otras historias, la ventaja numérica de los realistas era abrumadora. Una relación de 4.000 soldados de infantería y caballería contra unos 300 combatientes efectivos que tenían los patriotas. Una proporción de más de 13 soldados realistas por cada patriota que defendía a Valencia. Fue durante este asedio y bajo las condiciones extremas por la falta de agua y alimento que nace la célebre orden del libertador Simón Bolívar a Rafael Urdaneta. Defienda usted a Valencia hasta morir, porque en Valencia están todos los elementos de la guerra. Si se pierde Valencia, se pierde la República. No queda la menor duda de que después de tan heroica acción de resistencia militar, de parte del pequeño batallón de Urdaneta, esta calle lleve con orgullo su nombre, ya que en cada cuadra o esquina sabemos que por allí, en algún lugar, tuvo que haber caminado este prócer, dejando esta huella imborrable del pasado que hoy y siempre vamos a estar recordando cada vez que transitemos estas calles. Curiosamente, Urdaneta muere muy pobre en París el 23 de agosto de 1845 por una enfermedad que lo estaba aquejando desde hacía ya tiempo. El prócer de la independencia de Venezuela y último presidente de la Gran Colombia murió a la edad de 57 años, luego de haber luchado por la patria en 26 batallas, en su mayoría en compañía del libertador Simón Bolívar. Antes de su muerte, se le insinuó la conveniencia de hacer un testamento, a lo que él respondió: solo tengo y dejo a una viuda y 11 hijos en la mayor pobreza. Su viuda fue doña Dolores Vargas París, con quien se casó en 1822, y sus hijos, 8 varones y 3 hembras. Tal era la integridad moral y responsabilidad de Urdaneta, que antes de morir pidió a uno de sus hijos que le acompañaba que devolviera al tesoro público los viáticos que no habría de utilizar si fallecía antes de concluir ese viaje. Si tú quieres conocer un poco más de esta historia, puedes buscarla en Google escribiendo La historia de la calle Urdaneta del Centro Histórico de Valencia en nuestro portal web www.ciudadvalencia.com.be. Y recuerda seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y TikTok como Vestigios del Pasado TV. Será hasta una próxima oportunidad.